¿Cómo han reaccionado los mercados previo a los resultados de las elecciones de este 21 de noviembre? Previo a los comicios, los mercados venían con nerviosismo ante la incertidumbre política que se había instalado. El dólar venía subiendo con fuerza, mientras que la bolsa venía anotando varias jornadas consecutivas de caídas. Además, el país había subido en su riesgo. Pero con el resultado de las elecciones, los mercados reaccionaron con optimismo. De hecho, el día lunes el dólar cayó con fuerza, mientras que la bolsa subió con un gran impulso. Y no solo eso, el riesgo país volvió a caer y Chile se transformó en el país menos riesgoso de la región. Y también los inversionistas celebraron los resultados de las elecciones parlamentarias. ¿Qué esperar ahora? Según los expertos, ambos candidatos, como la elección fue tan reñida, deberían moderar sus programas económicos, algo que también ha sembrado el optimismo. De todas formas, los expertos han sido claros en señalar que el panorama económico que se espera para 2022 va a ser muy complejo, sea quien sea que llegue a la moneda. El crecimiento económico será más bajo, las presiones inflacionarias vienen al alza, además aún se mantiene la incertidumbre en torno a la convención constitucional y las demandas de la ciudadanía que se instalaron tras el 18 de octubre se mantienen ahí.